Luego de la tragedia ocurrida hace unos días en el departamento del Chocó por el desbordamiento de varios ríos, desde el Congreso se plantearon medidas para enfrentar este flagelo que cíclicamente padece la región. El Plan Nacional de Desarrollo que se discute actualmente en el Congreso será clave para impulsar programas sociales y de infraestructura en este departamento. Estas conmovedoras imágenes de las recientes inundaciones en Chocó evidencian la urgencia de verdaderas medidas de mitigación de riesgo para que esto no se repita. La ola invernal nos dejó en cero. La ubicación geográfica convierte a esta zona del país en una de las más húmedas a nivel mundial. Además, su alta intensidad pluvial hace que esta región esté expuesta a continuas inundaciones. Según algunos senadores, estos hechos se pueden prevenir si hay una real intervención del Estado en redes de acueducto, alcantarillado, obras de infraestructura y en la canalización de los ríos. Tenemos una oportunidad hoy en el Plan Nacional de Desarrollo y es buscar todas las inversiones y los recursos para hacer esas obras y esa infraestructura para que no se vuelvan a presentar este tipo de tragedias. Desde el Senado también se le insistió al gobierno en la necesidad de programas sociales y de ordenarle a la fuerza pública que arrecie sus acciones contra la minería ilegal, un factor que también contribuye en gran medida a los desbordamientos. Combatir la tala indiscriminada, combatir la minería ilegal, yo creo que con esas cosas se ayudaría mucho. Por eso se requieren focalizar recursos en obras, en bienes públicos y en asistencia para la erradicación de la pobreza en departamentos como el Chocó y la Guajira. En el articulado del Plan Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso, se estipula un capítulo especial para Chocó.